Tardes. Muy buenas tardes, Armando, a tus órdenes. Empecemos con el desalojo ayer. En el desalojo, sí, efectivamente, ayer hubo un desalojo de unas 40 familias, más o menos. Hablan de entre, sí, 35 y 45 familias en promedio, que estaban viviendo en un predio desde hace un año. Desde noviembre del año pasado, ellos llegaron a este inmueble. Pues bueno, es un predio que estaba ya dividido incluso en lotes, donde pues la gente que no tenía casa llegó a vivir ahí de manera pues irregular, no tenían incluso servicios básicos. Sin embargo, ellos tenían la esperanza de llegar a un acuerdo con el dueño del predio, pues para quedarse a vivir ahí. Pero el día de ayer, desde la tarde, se comenzó una diligencia ahí en ese lugar para desalojar a estas familias, y hubo en un principio pues rechazo por parte de estas personas. Pero como fue con fuerza pública este tema, pues tuvieron que desalojar el lugar, irse. Sí, bueno. De madera casas pues que se hicieron ahí con esos materiales. Pero que entraron con bulldozers, con maquinaria pesada a despejar el lugar, Alejandro. Así es, y pues esto generó indignación por parte de los habitantes de esta zona, debido pues a que ellos esperaban tener pues al menos una respuesta del dueño de este terreno, pero no hubo tal. Y es decir, hubo una acción jurídica donde pues se presenta gente del poder judicial pues a hacer el desalojo correspondiente de este inmueble. Y hasta la medianoche incluso todavía se encontraban haciendo ahí los trabajos. ¿Qué pasaron con estas gentes? ¿A dónde se fueron? ¿Qué hicieron? ¿Perdieron algo de sus escasas pertenencias? Sí, algunos sí, porque, por ejemplo, con las personas que a mí me tocó platicar, me decían que algunas casas fueron derribadas, algunas de estas casas, porque los habitantes ni siquiera estaban a la hora pues en que ocurrió el desalojo, estaban trabajando algunos de ellos. Y pues empezaron ahí a sacar las pertenencias, y algunos de ellos pues tuvieron que llevarlas con algunos familiares. Otras pidieron el apoyo de los vecinos de ahí de la zona de Brisas del Pedregal para guardar sus cosas, sus pocas cosas, mientras encontraban un lugar donde vivir. Lo que me llamó la atención pues el tema también ahí de que había familias enteras, es decir, niños que estaban ahí encima de los colchones mientras se realizaba este desalojo. Una situación pues ahí delicada la que ocurrió con estas familias, que pues no tienen a dónde ir. Me tocó, te digo, platicar con algunos vecinos que pues no estaban muy muy consternados por esta situación, porque no tenían a dónde ir a vivir. Bueno, así se produjeron las cosas. Algunos activistas ahí presentes también protestando, pero no lograron impedirlo. Alex, y bueno, mientras la fuerza pública se ocupa de estas cosas, la ciudad sigue a merced de situaciones delicadas como las que se vivieron esta mañana. Así es, hoy amanecimos en León con 3 ejecuciones. 2 de ellas se registraron en la zona de los límites de San Juan Bosco con Piletas, esto ahí cerca del Boulevard San Juan Bosco y Las Torres, donde más o menos poquito minutos antes de las 3 de la mañana fueron localizados 2 cuerpos de personas que fueron privadas de la vida. Uno de ellos con impactos en el cráneo, quien muere en el lugar. Llegan paramédicos y una de las personas que fue atacada presentaba algunos signos vitales, se le traslada al hospital, donde finalmente muere al ingresar pues a recibir atención médica. Esto se registra, como te digo, a las 3 de la mañana del día de hoy y minutos antes de las 8 de la mañana. Primero los levantan y después los ejecutan. Sí, lo que pasa es de que en una zona cercana de ahí de San Juan Bosco se habla de que los levantaron, y a unas cuadras del lugar fue donde los fueron a tirar ahí los cuerpos. Uno de ellos estaba maniatado, y bueno, lo que se habla es de que sí los levantaron minutos antes de un domicilio de ahí de San Juan Bosco y los fueron a llevar a tirar ahí, pero fue en cuestión de minutos. Los reportes coinciden con minutos de diferencia. Muy bien, y luego hoy por la mañana otro caso. Sí, exactamente. A las 8 de la mañana se registra otro reporte pues de una persona asesinada. Esto ocurre en los límites de las colonias San Marcos y Las Mandarinas, que es en una zona donde hay unas escalinatas. En esta zona es asesinado un hombre
llamado Trinidad, de 36 años, apodado El Borre o El Borrega, y esta persona fue asesinada por dos sujetos. Se habla que uno de ellos era de estatura alta, era de piel blanca y usaba bermudas con una chamarra, quien le disparó a este hombre de 36 años, privándolo de la vida. En esta zona, que te comento que es en los límites de Las Mandarinas con San Marcos, y no es una zona de acceso a vehículos, es una zona de escalinatas, de escaleras, pues, que comunica a estas colonias, y ahí se registra este homicidio. Aquí que habría que destacar algo, Arnoldo. Lo sí. Que es que esta persona que resulta asesinada era hermano de una mujer que el día 26 de agosto también fue asesinada, esto en la colonia Las Huertas. Ella fue asesinada junto con su pareja, que era comerciante en San Francisco del Rincón. Entonces se confirma hoy que son, pues, este parentesco, ¿no? De que era el hermano de esta persona asesinada ya previamente, la hermana, y también es hijo de una señora que se encuentra formalmente presa, pues, en el Cerezo de León por delitos contra la salud. Y bueno, es lo que se pudo de alguna manera establecer por parte de la autoridad en los primeros minutos, pues, de que ocurrió este hecho. Correcto. Alejandro, seguimos. Octubre se presenta ya como un mes con una altísima incidencia de violencia, de ejecuciones en León, ¿no? Así es. Mira, también habría que destacar este dato. El mes de septiembre cerró con 17 homicidios aquí en la ciudad de León, que de hecho es el mes con menos registro de asesinatos. Septiembre con 17, sin embargo, ya en estos días que van de octubre, estamos hablando del doble de asesinatos ya. Estamos hablando de 34 con los tres que se presentan el día de hoy. Entonces ya se superó al doble pues el número de homicidios en relación a lo que ocurrió el mes pasado, ¿no? Que estamos hablando de septiembre. Muy bien. Bueno, no muy mal, pues, pero muy oportuna y completa la información. Ahí tenemos los datos del semáforo delictivo, este conteo y la metodología que lleva a cabo la organización del semáforo delictivo, que encabeza Santiago Roel, una fundación desde Monterrey. Las cifras rojas son los homicidios reales del 2017, la cifra amarilla era la meta que se tenía, estábamos muy por encima, y 2017 ya es el año más violento en la historia de México, en la historia moderna. Bueno, gracias, Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, y a ti, a todo el auditorio de Zona Franca. Antes de despedirme, agradecer a quienes nos ven y quienes comentan.